Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este concierto romántico. Pues lamentablemente el lugar es pequeño, pero pues las circunstancias no nos han permitido un local en el cual pudiéramos estar todos, de todos modos. Muchas gracias a todos los que nos han ayudado a que este concierto se realice. Este año de 2017 es un año muy significativo para los cultores, los que gustan, los que ejecutan el arpa de América Latina. Celebramos, por un lado, los 100 años que van a ser el día de mañana, 100 años del maestro Juan Vicente Torrealba, todavía afortunadamente vivo, y mañana va a celebrar su primer centenario, decimos nosotros. Porque los otros centenarios tal vez físicamente no estén, pero su música va a estar presente, por eso decimos. Desde aquí le mandamos un saludo hasta Caracas, Venezuela, donde están de gala ya. Y esta melodía con la que hemos iniciado se llama Preludio, y es una composición del maestro Torrealba. El otro acontecimiento muy importante es el centenario del arpista más importante del folclore veracruzano, el músico jarocho más importante de toda la historia del son jarocho, Andrés Huesca. Andrés Huesca nació en el puerto de Veracruz en el año de 2000, en el año de 1917. Lamentablemente él sí se fue muy joven, no llegó a los 40 años, murió en el 57 sin haber cumplido los 40 años, pero dejó un legado muy importante que hoy lo vemos en películas, sus grabaciones y desde luego sus enseñanzas que nosotros recibimos y vamos transmitiendo a las otras generaciones. En este programa también queremos rendirle tributo al maestro Andrés Huesca y ofreceremos algunas de las melodías que él interpretó. Bueno, dijimos la primera es Preludio del maestro Juan Vicente Torrealba. Y ahora nos vamos a trasladar a uno de los países artísticos de mayor fuerza, que es el Paraguay. Y a una canción, obviamente romántica, compuesta allá por finales de los años 30, pero que todavía tiene una vigencia enorme. Mi dicha guitarra. Thank you.
días felices de dicha infinita. Cierto homenaje a Juan Vicente Torrealba en su centenario de vida. El grupo Trenhuicani va a interpretar una melodía que fue un gran éxito en México, sobre todo por nuestro maravilloso cantante Marco Antonio Muñiz, al que, por cierto, el grupo Trenhuicani también acompañó en un concierto en el Teatro del Estado, interpretando esta composición de este gran maestro del arpa y compositor venezolano, Juan Vicente Torrealba. La melodía, Solo con las estrellas.
Les hago una canción que llegara ya hace algunos años a nuestro país, un bolero nostálgico, muy sentimental, de la señora Isolina Carrillo, este bolero llegado de Cuba. Vamos a ofrecerles la canción Dos Gardenias. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir. Toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Se muere.
es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro que ser. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro. Dentro de la música mexicana tenemos a un gran intérprete que además grabó estas canciones mexicanas en algunos de sus discos, el famosísimo arpista jarocho Andrés Huesca también cantó y grabó estas canciones mexicanas, una de ellas composición de la leyenda de la música del cine nacional de don Manuel Esperón, Flor de Azalea. Oh.
Bueno, muchísimas gracias. El siguiente tema es un tema que me complace mucho en presentarlo, porque es un tema que mi hermano y yo, mi hermano David y yo, cantábamos desde que teníamos 5 años. Este tema nos lo enseñó nuestro papá y nuestra mamá. Ellos cantaban juntos y nos enseñaron cómo hacer las voces y a cantarlo. Es un tema muy bonito que se llama Mil Cadenas. Ellos también son contemporáneos de Cuesquen. Dedicado al amor y a la amistad, vamos a recordar, y aquí hay varios compañeros, compañeras de esa época, en la que Tlenguicani, aunque todavía no tenía ese nombre, ya llevaba serenatas por Jalapa, con un gran éxito, pues, hasta Coatepec y a muchas partes más fuimos a dar serenata. Y no íbamos en coche, íbamos caminando, y a veces cargando el arpa, que era... Como decía Alberto, lo primero que tenía que aprender era alguien que quería tocar el arpa, primero a cargarla. Un gran éxito de Marco Antonio Muñiz y del trío Los Panchos, que no faltaba en las serenatas, es esta canción, Celoso. ¡Hora!
Muchas gracias. Vamos a rompito, vamos a cantar otras. Vamos a ofrecerles una canción que nosotros nos encontramos por ahí en el camino de la música, en uno de los viajes del grupo, y es una canción de la nueva balada llanera, la música que se toca con el arpa, el cuatro y las maracas. Esta es de un gran compositor venezolano, el maestro José Gregorio Oquendo, y que poco a poco se ha convertido en una de las favoritas de nuestro público y también nuestra. Esta canción que todos ustedes han escuchado en alguna ocasión se llama Es Diferente. Déjame darte calor, déjame amarte, te quiero.
y de las canciones mexicanas muy famosas, porque inclusive dieron origen a una película con ese nombre, con ese tema, interpretada por o actuada por Pedro Infante y Luis Aguilar, pero cantada y grabada por Andrés Huéscar, con en dueto con Lupita Palomera, una melodía que todos conocemos y hemos cantado, y no sabíamos, muchos no sabemos, que Andrés Huesca no solo fue el gran exponente del son jarocho y nos dejó un legado importantísimo para nuestro estado de Veracruz, sino de toda la música mexicana, y precisamente se destacó por su interpretación de esta música en muchas de las películas mexicanas de aquella época. Esta canción, que se titula ¿Qué te ha dado esa mujer?
Bueno, una melodía traída desde el Cono Sur de Argentina que tuviera mucho éxito en la época del canto latinoamericano y que escuchamos en voces de un gran grupo argentino, los Zalzaleros. Esta es el ritmo de samba, pero de samba argentina, el ritmo de las pampas, y su título, por demás sugestivo, Samba de mi Esperanza. Deja que quiera como yo.
Y en este gran homenaje a Juan Vicente Torrealba por su centenario, Andrés Huesca por los 100 años que tendría, ¿verdad? También bueno, de su nacimiento, y que nos dejó muy joven, pero nos heredó muchísimo a todos los que amamos la música folclórica, el son jarocho y las canciones mexicanas. De Ramón Inclán, él también interpretó y grabó en sus discos una melodía que ahora ha popularizado nuevamente Vicente Fernández y otros grupos norteños y de banda, pero que sin ninguna duda el que logró impulsarla en el panorama nacional fue Andrés Huesca. Esta canción se titula Aún se acuerda de mí. Muchísimas gracias. Vamos a ofrecer otra canción
de nuestro bellísimo folclore mexicano. Esta es en otro ritmo completamente diferente, el ritmo del huapango, y de los compositores de huapango, uno de los más prolíficos sin duda alguna es don Nicandro Castillo. De Nicandro Castillo van ustedes a escuchar El Framboyán. Más nueva, se podría decir, aproximadamente por ahí de los años 70 surgió un nuevo estilo de composición y de interpretación. Del estado de Guerrero salieron muchos grupos, entre ellos el famoso Acapulco Tropical, ¿quién no se acuerda de ese grupo? Y bueno, de ese estilo vamos a interpretar esta hermosísima melodía titulada Espejismo de Amor. Caminando por calles extrañas de la gran ciudad, caminando muy triste y muy solo, te quería encontrar.
Rancheras siempre son un valsecito que es todo, y así nos vamos muchas, mucho vals. Bueno, qué decir del Perú, ¿no? Allá llaman el vals criollo, muy, un sabor muy bonito. Y bueno, en Venezuela el pasaje, las tonadas, en Chile, en Argentina le dicen valseado, la guaranía, la galopa del Paraguay, todo es un vals. Y dentro de tanto vals hay unos que se han quedado para siempre. Queremos ofrecer un popurrí de estos valses de América Latina. Nosotros lo hemos titulado simplemente Popurrí de Valses. Nuevamente agradecemos la presencia de todos ustedes y agradecemos a las autoridades de aquí del teatro que nos han brindado todas las facilidades, a nuestros compañeros del sonido, de la iluminación. Nuestra promotora, la licenciada
Berta Elba. Tal vez esté llorando, mi pena.
casa. Y... Bueno, miren, para no. Yo dije ahorita que hemos tocado siempre, que nos han pedido siempre, se ha convertido casi en una canción ícono del grupo Tlamecánico. Gracias. Mis noches. Bueno, pero antes quisiera yo presentar a los compañeros. A Raúl Monge. Muchísimas gracias, muy amables. En el bajo, el maestro de maestros, David Melgarejo. En la jarana y en la guitarra y en la voz también de Puritito Palmas de Abajo. El honor de presentar al maestro, él necesita presentación. Fundador del grupo Tlamecánico por más de 43 años, el doctor Alberto de la Rosa. Oh.
agradecemos. Bueno, vamos a ofrecer una canción que ya le hemos cantado. Es todo un compendio, pues. Se llama El Camino de la Vida. Esta canción es colombiana y bueno, ya se allá por el 2010 fue nominada. Mi teléfono no tiene buena resolución, pero no me quiero comprar un choque. Sobre todo para los de más edad. Ya después, para los de menos, tenemos una de cri-cri. Se van algunos sin decir adiós, el río.